de Xotos aquí, mi querido Wolf Tebas. Estamos ahora con Gringo King, estando en tu caso. Ya vamos a ver si logra dar la talla contra Diego. La verdad es que este tipo de títulos me gusta verlos. La verdad, cualquiera puede sacar sus cosas cochinas y pues... En efecto, los Xotos están muy en peso, sobre todo acá en Ultimate. El hecho de que se volteen solos entre otras linduras los hace personajes bastante complicados de enfrentar. Entonces creo que esto va a estar un poco ine. Vamos a ver qué tal, qué buen espectáculo de la pelea del buen Diego y el buen Grimm. Y sí, vemos que ahorita incluso se encuentran muy, muy parejos, muy even. El 70% que en este momento tiene Grimm contra 59% de Diego. Y ojito ahí con el Shoryuken. No es suficiente para llevarse el stock, pero sí para ponerlo en... ¿Cómo se llama esta...? ¿En el Race Drive? En el Race Drive. Y pues aprovecha muy bien ahí Grimm, llevamos ahí la primera vida de Diego. Y pues aún con todo, vemos que en este momento Diego le responde ahí con los Optim a Shoryuken. Combo bastante seguro, bastante tranquilo. Y pues empatando ahorita la situación otra vez. Regresamos al neutral en esta segunda stone. La primera interacción se la lleva Grimm con ese eléctrico ya para abajo. Otro eléctrico con un backer ya lo lleva al umbral del 100% de daño a Diego. Y ahí prácticamente haciendo un chino turret, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, muy, muy consistente ese juego. La verdad, no, en un parpadeo logra tener la ventaja. Y pues vemos que ahora Diego busca responderle. Aún así, Grimm poco a poco sacando el daño con el electric. Ahora 60 de daño que en este momento tiene Diego. Esto puede ser peligroso para el jugador de Astro. Pero que le responde con el Shoryuken. La parte izquierda del stage. Ahí le da el patadón con todo el mundo. Si no se proyecta 130 de daño que tiene casi ya. Así es, ahí Grimm aguantando lo más que pueda. Muy buena serie de conversiones de parte de Diego. Otro Shoryuken y nomás se nos quiere ir Grimm, ¿eh? Ya está en el máximo del Rage y no se nos va el de San Luis Potosí. La verdad es que no, pero van a ir con ese backer suficiente para ahora empatar la situación, al menos en stops, porque en este momento Grimm tiene toda la ventaja, al menos porcentual 79 de daño que en este momento tiene Diego. Y pues sabemos que en este tipo de porcentajes una interacción con Kazuya puede ser mortal. Así es, ahí lo durmiendo por Electric convertido en Hot Smash. Y la primera campanada se la lleva el de San Luis Potosí en este momento. Sí, la verdad es que sorprendiendo aquí nuestro querido Grimm, que pues también ya nos ha visitado muchas veces. La verdad, jugando muy, muy consistente, como tú dices, en este tipo de situaciones. La verdad es que cerrando muy bien ese último juego, la conversión al Electric a Lob Smash. La verdad estuvo muy, bastante, bastante bien. Bastante clean, aún así GG's al buen Diego. Creo que llegó un punto en el que se llevó a adaptar bastante bien al match y no dejaba de estar a Grimm. Trae un game bastante tarde y parece que vamos a repetir personajes. Vamos a volver a ver un Ken contra Kazuya. Vamos a ver si se adaptó Diego para tratar de hacerle frente a este Grimm. Y sí, creo que sí hubo cambio de escenario. Estamos en Small Battlefield y pues vamos a ver si le sirve el counter pick al buen Diego. Pero pues aún así Grimm busca ahí de alguna manera entrar con alguna interacción. Muy bien el backer por parte de Degot, 26% de daño que en este momento tiene el Kazuya de Grimm. Y aún así, de nueva cuenta, y ahí muy bien Grimm sacando hasta 78% de daño en, ¿qué te gusta?, 30 segundos que lleva este juego. La verdad, por ese tipo de cosas me encantan ver juegos de Xotos. Y pues vamos a ver quién se llama aquí en la primera cita, mi querido Volter. Parecía que se la llevaba Diego con ese Shoryuken con el fuego, porque aventó un Shoryuken True, pero aguantó bastante bien Grimm, lo duele. Y por eso se la termina llevando esa típica conversión de los Kazuyas. Y ojo que Grimm conserva el Rage Drive, Todavía, pero muy, muy bien ahí la conversión con los Down Kill a Shoryuken, poniendo literalmente empatada la situación. Grimm rápidamente le responde con ese backer. Y pues ahora de nueva cuenta le toca a Diego sacar ahí los combos, 51% de daño que en este momento tiene Grimm. Así es, ya subiéndolo al 59%. Muy buena conversión con esos inputs y con ese otro Shigeri de parte de Diego para hacerle daño. Hay muy buen tilt fuerte. Ahora toca el turno limpio, lo duerme. Y con ese hobby ZB, la primera stock. Él les avisa cuando sí se va en ventaja parcial. Sí, vemos que en este momento el Benio
la gente de San Luis Potosí apoyando a su campeón. Aún así, rápidamente llegó de empatando de nueva cuenta. Volvemos a una situación even, mi querido Goldeman, pero aún así, vamos a ver quién es el que se lleva el primer madrazo. Y vemos que es el buen Green sacándole 56% de daño. Así es, un par de interacciones de casa, que ya nos subió a 78. Muy buena ventaja para el San Luis Potosí, pero aún así, Diego no se da por vencido, lo lleva al aire. 53 de paz. Con ese neutral, estaba buscando el Spike Green y le terminó metiendo el Spike Green, Sí, ahora sí que le dio su estate quieto, también le metió su downer y wow, la verdad muy bien ahí el reverse Spike, podemos decirle casi casi, porque la verdad es que le salió el tiro por la culata, Diego. Sí, Diego estaba ahí jugándosela, dijo voy a aprovecharse ese downer y Green dijo no, te la voy a reversear y te va el neutral y se nos fue Diego. Aún así, una partida bastante buena que nos acaban de regalar estos dos. Green en la antesala de pasar a la siguiente ronda, pero no hay que cantar victoria. Ya hemos visto algunos diversos bastante interesantes en este torneo y tal vez este match no sea la excepción. Pues no, pues vamos a ver si Green sigue manteniendo la constancia, lo que ha mostrado a través de este set. Y pues a ver si nos manda a Diego de casa o si en lo contrario, Diego, que como que no quiere, ¿verdad? Ya 63% de daño con un par de interacciones y ojito, casi cero tu vez. Y pues quitándose la espinita. Sí, quitándose ahí ese 11%. Ahora sí que respondiéndole ahí rápidamente, pero vemos que Grim ahora empieza a sacar la suya. 51 de daño, bueno, ahora ya lo sube a 71. Pero vamos a ver si llegó en este momento. Ahora empieza a responderle, mi querido Sons. Muy buena conversión de combos que se ha aventado Diego. Está dominando prácticamente esta tercera match, teniendo a Grim en el umbral del 100%. Choco dentro. Muy buena idea de parte de él de San Luis Potosí. Y en apenas un minuto de match, casi se nos están yendo los stocks, Y ojito que ahora ya Grim logra quitarle la primera vida a Diego. Aún así tiene una desventaja bastante considerable: 128 de daño. Y pues, ¡ojo! ¡Sí! Y pues ahora literalmente con esto de desventaja, vamos a ver si Grim logra hacer que la ventaja de Diego sea más corta, pero la verdad es que lo veo un poco complicado. Lo veo complicado porque justamente en esta match el que trae el momento, el que está poniendo el ritmo es este Diego. Se va hasta abajo Grim, alcanza a recuperarse, regresa también por muy poco este Diego, empieza su serie y hace el quebrador para abajo. Se lo quería llevar con ese rayito, pero con muy buen focus de parte de este Diego. Y sí, la verdad es que Diego ya anda jugando un poco más tranquilo porque pues sabe que ahorita tiene la ventaja. Nada más tenía que buscar la oportunidad. Muy bien ahí el Shoryuken esperando la opción de Chan. Y pues sí, como lo vimos ya en ese último stock, un poco más tranquilo, nada más esperar. Justamente lo que veníamos diciendo, ¿no? Que Diego se había adaptado bastante bien al match y muestra de eso fue justamente esta tercera match en la que prácticamente dominó de pe a pa de inicio a fin. Pero bueno, vamos a ver qué counter pick nos saca nuestro querido Grim. Ahí lo vemos leyendo el ruleset. No creo que haya cambio de personaje, la verdad, pero pues a ver con qué nos sorprende, ¿no? Sí, creo que lo he visto bastante bien adaptado con Kazuya. Yo siento que le va a dar la confianza, pero pues ya sabes, una de esas nos puede sorprender con algún mono bastante random. Repite y sí, se va a ir con Diddy Kong, se va a ir con el personaje al que le da confianza cuando se ven problemas, sobre todo en este torneo, ¿no? Y sí, yo creo que antes de evitar un quinto juego, mejor vamos a la segura. Vámonos con el Diddy y pues vamos a ver si le logra sacar provecho. La verdad es que Diddy es un personaje que también me gusta mucho ver, no lo ves tan seguido en torneos y pues es un personaje que también te saca muchas situaciones. Muy infravalorado el buen Diddy. Sí, la verdad es que es un personaje bastante bueno y encima tiene una forma de jugar bastante entretenida, sobre todo usando ahí la bananita. Es un personaje prácticamente muy acrobático, como lo estamos viendo que ya Diddy me acaba de firmarse un 79% de daño en el ante. Y sí, ojito que le lanza la banana, llevándolo al 100% de daño con este drop. Y pues ahí tratando de posicionar, metiendo ahí la presión, poniendo el plátano en el suelo. Aún así, llegó, le contrarresta. Ahora le voltea la situación. Es como, ojo, con ahí el plátano que se resbala, no lo logra ver Diego. Y esto ahora puede ser problemático para el Minken.
Tauros lo deja para afuera. Este Green le quiere dejar ahí un recuerdito. Está buscando el aéreo para firmar el stop. Down tilt, está buscando el smash. No, el rock. Y no alcanzó a conectar ese shot que tiene este Diego, Y tampoco logra llevarse con ese backer. Ya con un backer alto. Uy, muy bien ahí el Diego. Por parte de Diego, ya esto ya está en números ya casi negros. Casi 200% de daño y nomás no se nos va Diego. No se nos quiere ir Diego, está clocheándola bastante bien. Aproveche el error de Green justamente con ese cohete. Hace el down tilt a Shuriken y ya apoyado justamente de la Rage, le terminó quitando la primera stock a Green. Este Diego está buscando el juego 5, no se nos quiere ir así de sencillo el buen jugador de Astros de Blizzard que empieza a conectarse en Tatsumaki. Y a Green por fin se le va a quitar el stock con ese aéreo ya en un porcentaje súper elevadísimo. Y sí, estamos ahora en situación otra vez, una ligera desventaja para Green, que en este momento empieza a elevarse un poco más con esos combos que saca Diego, pero aún así vemos que el de San Luis Potosí empieza a responderle 24 de daño que tiene en este momento Ken. Busca de nueva cuenta la forma segura de entrar poquito a poquito con los aéreos, elevando el daño de Diego, y aún así Diego sacando ahí el Hadoken de nueva cuenta, una posición neutral, y poco a poco Green ahí la verdad está jugando bastante bien esta segunda stop, más tranquilo que hemos analizado. Después del bananazo, llevándose ahí la segunda vida de Diego, posiblemente la última del set. Bananita forward smash que hizo inmortal a Green prácticamente y reversando la situación, no está dejando hacer mucho a este Diego en este match 4, La verdad es que está jugando bastante bien en este momento Green con su Didi. Vemos que en este momento Diego trae el neutral de Didi en la mano, pero bueno, lo desperdicia. Se daba cuenta, vemos una fusión neutral, ahí los arañas literalmente con el side B. 108 de daño que en este momento tiene el jugador de Astro. Busca recuperarse, porque hay mucha competencia de Hopper a Shoryuken. True que la verdad muy bien jugado por parte de Diego. Aún así la desventaja que trae pues es importante, pero nunca hacemos victoria todavía para Green. Así es, una desventaja importante, más no imposible de reversear, sobre todo tomando en cuenta los combos y las conversiones que nos ha enseñado Diego en este set. Empieza ahí Green a tratar de causar que se tropiece. Venga, muy buen down kick a Jab fuerte. A Green le está costando trabajo encontrar una prueba de quitarle el stock, y eso lo está aprovechando Diego para realizar la situación. ¡Ojo que! Perdito con ese cohete de Didi. Una forma bastante inusual de firmar esta match y firmar el set, Sí, ese tipo de situaciones que Didi te puede dar con el OP, la verdad es que muy bien jugado por parte de Green. No sé si fue completamente intencional o fue una cuestión de suerte, pero haya sido como haya sido, Green se lleva la victoria y pues su pase a la Losers Semifinal. Y creo que ahorita, ¿qué juego va? A la Winners Final.